Durante el segundo trimestre del 2015, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía realizó el levantamiento de la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares. Entre los resultados relevantes, destaca que 14.7 millones de hogares, 44.9% del total nacional, declararon contar con al menos una computadora en condiciones de uso. Se calcula que en el Distrito Federal, Nuevo León, Sonora y Baja California, 6 de cada 10 hogares disponen de una computadora. En contraste, en Guerrero, Oaxaca y Chiapas, menos de una cuarta parte cuentan con tal dispositivo. En tanto, que se tiene disponibilidad de Internet en 12.8 millones de hogares, que equivalen al 39.2% de los hogares a nivel nacional. En lo que respecta a la disponibilidad de televisiones digitales en los hogares, la encuesta captó que el 50% de los hogares contaba con uno de ellos, cifra que representa un aumento de 18.9% respecto al 2014, por lo que resulta la tecnología con el mayor crecimiento. Además, el 46.8% de los hogares se encuentran habilitados con el servicio de televisión de paga. Específicamente, fueron 55.7 millones de personas las que se declararon usuarias de una computadora, menos que los 62.4 millones de personas que utilizan Internet en México. Esto se debe a que en el ámbito urbano predomina el uso de tecnologías digitales a través de la telefonía celular. El 39.6% de los individuos encuestados de 6 años o mayores se declararon como usuarios de telefonía celular, mientras que el promedio de los que declararon navegar por Internet resultó el 70.7%. Los cibernautas mexicanos declararon emplear la red principalmente para obtener información general, 88.7% de los casos, como herramienta de comunicación, el 84.1%, para acceder a contenidos audiovisuales, 76.6%, y para acceder a las redes sociales, en el 71.5%.